buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este noveno programa de Ser Uno. Hoy tenemos, como siempre, invitado de súper lujo. Es alguien sumamente querido para mí, mi querido Pepetón Escobar, que ahorita él se va a presentar un poco, yo lo voy a presentar también. Le pedí su currículum, no me lo envió, y qué bueno que no me lo envió, porque eso me permite no hablarles de sus títulos nobiliarios, que luego ni dicen nada. Más bien les voy a hablar de la persona que yo conozco. Es una persona coherente, lo cual es algo tan difícil de encontrar en estos tiempos. Hoy vamos a hablar de un tema que es el amor maduro. Y quiero decirles que él sí es coherente con lo que nos va a hablar. Tiene un matrimonio divino de hace muchos años, me consta, es un matrimonio que irradia energía. Cada quien muy enfocado en sus propios proyectos, con una familia muy exitosa, los dos profesionistas exitosos, es decir, es lo que realmente vale la pena hablar de la relación de pareja y sobre todo del matrimonio que está tan devaluado en nuestros tiempos. Les voy a leer un poquito de qué es una, qué necesitamos para mejorar nuestra relación de pareja. ¿Les parece? Una relación de pareja se vuelve más fuerte y poderosa cuando ambos dejan de luchar por la razón. Cuando en vez de enfocarte en ti, ayudas a tu pareja a crecer para ser mejor cada día. Esto conlleva a saber respetar, comunicar, transmitir amor, seguridad, serenidad, confianza, cooperación, motivación, compromiso y fidelidad. Existen varios factores que van a influir para mejorar tu relación de pareja. Los valores como el respeto, el compromiso, la confianza, la sinceridad y la fidelidad son el alma de la relación, lo que es importante y esencial de cada uno. Cuanto más valores comunes se tengan, más fácil será la convivencia y el desarrollo del amor entre ustedes. Las creencias, las cosas deberían ser así, son las que muchas veces dificultan las buenas relaciones. Si mi pareja me quiere, va a hacer, decir, pensar y saber lo que yo quiera y necesite. Es algo utópico. Al otro no le toca ser ni clarividente ni intérprete traductor. Necesidad no pedida en la relación de pareja, necesidad que el otro no tiene por qué cubrirlo. Si mi pareja me quiere, no van a existir los conflictos de comunicación en mi relación. También esa es una creencia. Por supuesto que van a existir conflictos porque somos dos personas diferentes. Pues ni de la misma familia somos, ¿verdad? Claro, tiene que ver. Pues muy bien, chicos. Vamos a empezar con nuestro tema, amor maduro. Pepetón, muy buenos días. Eli, muy buenos días. Gracias por permitirnos participar en este programa. Hombre, encantadísima de la vida. Y bueno, pues yo quisiera comentarte que no te mandamos el currículum, porque si te hubiéramos mandado el currículum, pues no tiene nada que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Además, les quiero decir que este señor se dedica al ramo financiero, o sea, nada que ver con lo que vamos a hablar, pero sí es un experto en el tema. Actualmente al ramo financiero, ya te digo, pasé muchos años también dedicándome a la hostelería. Gracias a Dios tuvimos restaurantes, bares, discotecas, tanto en México como en otros lados del mundo. Y de ahí vino el cambio ya a la parte financiera. Por eso yo soy un ferviente creyente de que una de las cosas importantes en la vida, pues es la evolución que vamos teniendo como personas. O sea, desde que eres joven vas teniendo una evolución, ya cuando vas siendo mayor tienes otra evolución. Y una de las cosas más bonitas que yo creo realmente es ir aceptando esas etapas. Yo creo que esas etapas, no tenemos que dejar etapas atrás, Eli. Es una de las cosas más tristes que vemos en la vida. A veces gente que tiene 60 y que quiere vivir como si fuera alguien de 20, ¿entendés? O gente que tiene 30 y quiere vivir como alguien de 70. Yo creo que las etapas están hechas para pues, que las vayamos viviendo cada una, que vayamos disfrutándolas. Yo creo que eso es parte del secreto de todo esto, ¿eh? Estar feliz con lo que estás haciendo, simple y sencillamente estar en paz, eso es muy importante. Y entrar en este tema, pues digo que nos tocó ahora platicar, que ya ves que platicamos un día tú y yo, me invitaste al programa y vamos a estar encantados de poder empezar a comentar todo esto. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas de matrimonio? Vamos a cumplir 30 años. Ya saben que esto en nuestros tiempos es muy, muy difícil, ¿verdad? Esperemos que lleguemos a cumplirlos. No, que así será, así será. Así será. Cuéntanos, ¿qué es lo contrario a un amor maduro? Este amor infantil. Yo quisiera hacer como un proceso. Mira, una cosa que me encanta, yo siempre le digo a la gente, yo creo que lo más importante es entender las cosas. En el momento que nosotros empezamos a entender las cosas,
pues nos vamos a quitar de mucha tontería que nos viene y que nos pasa y que nos dice. Fíjate que curiosamente esto lo hacemos también dentro del esquema del sistema financiero. Yo les digo, para entender qué está pasando hoy en el mundo, pues yo tengo que saber qué pasó anteriormente. Sí. O sea, las cosas no se dan de hoy para mañana. Las cosas se vienen dando ya con el tiempo. Y eso es muy bonito, o sea, cuando la gente realmente empieza a aprender esa parte. Y por eso, en esta parte del amor maduro, uno de los temas que pusimos al principio cuando me dijiste, mándame un temario, pues es muy sencillo. O sea, yo les diría, cuando hablamos del amor, Eli, yo creo que es muy importante entender ese proceso que vamos a vivir de cuando el amor pasa de ser del corazón al cerebro. Sí. Y esa es la parte más importante, o sea, yo creo que todos, y si empezamos a hablar ya de lo que es el amor infantil, pues yo te diría, desde que somos muy pequeños, vamos a imaginar, cuando estamos muy pequeños, pues las primeras personas que empezamos realmente a querer amar, pues puede ser que sean nuestros padres. Son esas personas que están con nosotros todo el tiempo, son los que están ahí, son los que nos empiezan a cuidar, son los que empezamos a sentir sentimientos padres por ellos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el amor infantil. Uh-huh. Y este amor infantil, pues no podemos decir que sea un amor de cerebro. No. Definitivamente. Bueno, pero te voy a decir que aquí empezamos ya con problemas, Pepetón. Porque dime. Normalmente cuando nosotros nacemos y somos criados por papá y mamá, lejos de ser amados y aceptados incondicionalmente, el amor es condicionado por papá y mamá. Solamente te quiero si tú eres, haces lo que mamá y papá te dicen, porque si no lo haces, te retiro el amor, claro, te retiro la aceptación, te castigo, te regaño, te etiqueto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a tener expectativas posteriormente si fue lo que aprendimos acerca del amor? Eso es parte del proceso y es parte de lo que vivimos todos los días. Pero es interesante, mira, ponernos a analizar realmente. Si nosotros, imagínate que viviéramos en una, que no hubiera una sociedad, en una isla desierta completamente. Yo creo que en ese momento realmente la madre siempre va a tirar a cuidar a sus hijos. Y el hijo va a empezar a tener un cariño por la madre. Sí. Entonces, ese es parte de lo que nosotros llamamos el amor infantil. Y esto nos vamos realmente a ese amor que tenemos de corazón a las personas. O sea, ahí muchas veces no pensamos, simple y sencillamente los queremos. Claro. Esto que estamos platicando ahorita, pues son los tópicos que ya se han dado actualmente en la sociedad, ¿me entiendes? Pero si nosotros pensáramos en una isla desierta, donde una mujer tiene un hijo, pues no empezarían todas estas cosas de que si tú me haces, te digo, le torno. Claro. Ya te digo, sería una cosa muy natural. Claro. A mí me encanta ver las cosas de una forma muy natural, porque es como hemos llegado a entender, yo he llegado a entender la vida de una forma muy natural. Ah, pues es que además, oye, en el ramo en el que tú estás, y siendo hombre, tienes que ser práctico y lógico. Todo completo. Lo contrario a estos rollos terapéuticos, ¿no? Que claro. Somos totalmente sistémicos. No, y es muy bueno porque son cosas que se necesitan, Eli. Son cosas que la gente necesita hoy en día, no, de verdad. Y yo admiro mucho la gente que está haciendo estos trabajos, que está viviendo estas cosas. Pero yo siempre digo que a lo mejor si regresamos a las bases, a lo más sencillo, pues a veces sirve también ver ese tipo de cosas. Entonces, el amor, bueno, definitivamente es nuestra esencia. Es algo natural. Es algo natural que nosotros tenemos que tener. O sea, no podemos vivir si no amamos algo, ¿entiendes? Ponte la forma que tú quieras, pero tienes que tener un amor hacia alguien. Entonces, si nosotros vamos entendiendo este proceso, yo digo, bueno, pues cuando es chiquito, somos pequeños, realmente el amor es nada más un amor de corazón. Y ahí empieza el proceso. Si yo ya me voy a un amor de adolescente, vamos a decir, en ese momento cuando encontramos a la primer persona, cuando vamos viendo esa gente que ya es un poco más afín a nosotros, ¿me entiendes? Pues ahí empieza lo que nosotros llamamos ya el amor de adolescente. Es ese amor que a veces empiezas a sentir ya por alguien, ya que no es divino, tu familia, ¿no? Ya no es esto, ya es una persona externa la que viene acá. Claro. Y en ese momento, pues claro, tus sentimientos se están volcando hacia afuera, hacia el mundo. Pues esa es otra parte que tenemos que ir entendiendo, cómo va siendo el proceso. Claro, si lo que tenía acá yo lo tenía exclusivamente en familia, a la hora que empiezo a tener algo que aquí afuera, pues ahí empieza a entrar un poquito la parte de mi cerebro. Así es. Tengo que empezar a pensar un poco, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué persona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué haciendo? Sí. Y en este amor de adolescente, Eli, yo les digo siempre, aquí ya viene una de las determinaciones que va a ser. Hemos platicado tú y yo de este tema, nosotros hablamos que siempre hay unas determinaciones que son cronos y unas determinaciones que son kairos. Las determinaciones cronos son aquellas determinaciones que tomas, tus decisiones que tomas todos los días.
Algunas decisiones Cronos se pueden volver decisiones Kairos. Pero una decisión Cronos es dónde voy a ir a comer hoy, qué voy a salir a hacer hoy en la tarde, qué voy a poder hacer en esto. Y ya cuando tomamos decisiones Kairos, son decisiones que van a cambiar completamente nuestra existencia. Son decisiones sí. que nos cambian la vida, sí. que tomamos otro rumbo completamente. ¿Sí? Y hablamos de esto ahorita, porque aquí entramos ya la diferencia del amor de adolescente, ya lo que pasa a ser el amor de pareja. ¿Okay? En el momento que tomamos esa decisión ya de encontrar a alguien para vivir, tenemos que entender que esa es una decisión Kairos. Claro. Esa es una decisión que va a cambiar nuestra existencia toda la vida. Y desde antes, desde esto que dices, desde en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, estas chavitas que quedan embarazadas, ¿no? Porque claro. Confiando en el amor, enamoradas del amor, esto les va a afectar toda la vida. Aquellas relaciones que te dejan marcado para siempre, por las circunstancias que sean, son estas decisiones que estás hablando, decisiones Kairos, ¿verdad? Y además acuérdense que en la adolescencia el adolescente necesita separarse de los papás y empezar a fusionarse. Yo estoy buscando otra cámara, ¿verdad? Ya no hay, se me olvidaba. Necesita empezar a fusionarse ahora con el grupo, con otra persona, porque también eso es parte de la formación y parte de la identidad. Y en la adolescencia, obviamente, la hormona mata neurona, aquí y en China. Muy bien, Pepetón. ¿Y luego qué pasa después de la adolescencia? Pues bien, es importante el tema que estás tocando y a lo mejor vamos a darle un poquito más a ese tema también porque es bonito. O sea, yo creo que todos cuando fuimos adolescentes fuimos irresponsables. Ah, claro, pues es parte si de... Si no, que levante la mano. Ajá. Si hay alguien en el auditorio que crea que esto no es cierto, pues que levante la mano, pero... Preocúpense, papás, si sus hijos adolescentes son buenos, obedientes, aplicados, nunca les responden. Ahí sí preocúpense. Un adolescente necesariamente tiene que ser rebelde porque necesita separarse de sus papás. Si no, aguas, porque quiere decir que o están muy sometidos por ustedes o traen una bronca de autoestima fuerte. El chiste es que los niños, los adolescentes, necesitan separarse de ustedes. Y ahí en este tema, nosotros siempre decimos que creemos que lo que se ha perdido un poquito actualmente pues son los principios y valores. Ah, no sé. Definitivamente, porque yo puedo ser irresponsable, pero si yo tengo unos principios y valores, pues lo que es mi responsabilidad va a llegar a ciertos límites. Cuando pierdo esos principios y valores, es cuando empezamos a perder los límites y empezamos a ver casos como los que tú dices de la hormona que ya nos gana. Uh-huh. Entonces, empiezas a ver cosas que ya no se dan. Y es simple y sencillamente, o sea, tenemos que ver las cosas naturales y tenemos que ver las cosas como son. Pero realmente lo que está pasando hoy en día, vamos a decir, del sexo, pues ya se está tomando como una cosa demasiado ligera. Sí. Y tiene consecuencias a veces. Entonces, yo creo que esa parte... Siempre, Pepeto. Siempre. O sea, siempre. Entonces, esa parte es una de las partes que tenemos que empezar a ver y tenemos que empezar a hacer una medición en eso. ¿Sabes qué es lo triste? Que las chavitas están dando sexo a cambio de amor. Yo creo que, mira, ya no sé si lo estén dando el sexo a cambio de amor o no sé. Era esta fantasía de que si yo me entrego sexualmente, y te lo digo, lo veo muy comúnmente en terapia, ¿no? Como estas expectativas de que, pues es que yo sé, yo creo que así voy a atraer a fulanito. Yo sé, es que con todas tiene relaciones sexuales, ¿cómo no voy a tener yo? Y entonces muchas veces se confunden estas chavas y están entregando algo que es muy importante para ellas a cambio de amor. Niñas, ustedes son valiosas, cuídense, respétense. Y esto que dices tú, Pepetón, de tener muchos, muchos valores y principios bien cimentados. Hay que trabajar mucho en ese tema. Vamos a ir a nuestro primer corte. Les quiero recordar que estos programas se van a subir posteriormente en el canal de YouTube de Lucero del Mediodía, en mi canal de YouTube Eli Martínez 01, también en nuestras páginas de Facebook, tanto las de Lucero Santana como la de Pepetón, como la mía, para que ustedes puedan... escuchar cuantas veces quieran este programa. En la última sección, acuérdense que es la chamba, los vamos a poner a trabajar. Vayan preparando pluma y papel para nuestros ejercicios. Regresamos enseguida. Thank you.
Regresamos, chicos. Aquí estamos. Mi querido Pepetón, cuéntanos, ¿cómo vamos? Entonces ya pasamos por la infancia, la adolescencia y luego. Pues yo creo que ahí viene esa parte muy importante para todas las personas, que ya es el amor de pareja. Y ese amor de pareja es el que tenemos que definir muy bien, Eli, es el que tenemos que escoger muy bien. Sí. Y es el que yo también pienso que hoy en día se está perdiendo cómo entender este concepto correctamente. Sí. Hoy en día la gente se está casando porque nos casamos, nos queremos, nos casamos, pero no entendemos el concepto completamente. A mí me encanta cuando van a las pláticas prematrimoniales, a veces se van a las pláticas también que dan por parte de gobierno para escuchar las cosas. Pero yo creo que no hay una comprensión realmente de lo que significa eso. De acuerdísimo. Y es, no es fácil, o sea, no es fácil que un muchacho a lo mejor a los 19, 20, 21, 22 años, ¿me entiendes? Entiende ese concepto de, pues voy a buscar una pareja. Pero si ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, yo tengo pacientes de todas las edades y que todavía siguen con unas fantasías acerca del amor impresionantes. Pero esa es la parte que tiene que evolucionar, Eli, del corazón. Te voy a contar un cuento, te voy a contar una historia. Bueno, ya ven que a las mujeres nos han, yo insisto, óyeme, ¿por qué insisto ahora en eso? Ay, Katherine, ¿qué va a hacer conmigo? Bueno, ya ven que a las mujeres nos han metido el cuento de los príncipes azules, ¿verdad? Nos los pasamos viendo estas películas maravillosas de Disney, ¿verdad? Y estamos buscando por la vida este príncipe azul y vamos besando sapos y sapos esperando encontrar a este príncipe. Pues total, como no encontramos a ningún príncipe, nos casamos con el sapo más bello del estanque, lo llenamos de besos, a ver si se convierte en un príncipe. Y nomás no. Moraleja, es más fácil que el sapo convierta en bruja a la princesa a que la princesa convierta en príncipe al sapo. ¿Qué quiere decir esto? Que es, normalmente las mujeres siempre queremos cambiar al hombre y el hombre quiere que su eterna novia nunca cambie. Y generalmente pasa. ¿Verdad? ¿Qué te parece mi historia? Bueno, muy bonita. Es una historia, y es una historia verdadera, Eli. Claro. Porque sí son cosas que te está pasando. Y fíjate, y volvemos a la misma historia, o sea, lo que platicábamos. O sea, ¿por qué no nos ponemos a reflexionar un poco más en el momento que ya vamos a tomar esa decisión, Kairos? Sí. O sea, ¿por qué no tratamos de hacerle entender a las personas que ya el casarte con alguien es una decisión Kairos? O sea, es una decisión que puede cambiar tu vida hacia un lado o puede cambiar tu vida completamente hacia el otro lado. Sí. Ya olvidémonos del amor, y aquí es donde el amor deja de estar en el corazón y tiene que subir un poquito al cerebro. O sea, aquí es ya, sí. vamos a decir que vamos en este punto de aquí del amor. Y además otro error que cometemos o que cometen muchas parejas, casarse en el enamoramiento. Es decir, cuando están las sustancias químicas en el cerebro a todo lo que dan y no piensas, el amor es ciego efectivamente en su primera fase. Cuando ya descienden nuestros niveles neurohormonales es cuando ya empezamos a ver el otro con claridad. Ay, pues si no es tan inteligente como pensaba, ¿no? Pues sí está guapo, pero así como que lo máximo no es, ¿verdad? Necesitamos pasar esa temporada, esa etapa que es maravillosa, sí es muy importante vivirla, porque es la etapa del eros, de la pasión. Sin embargo, como bien dice Pepetón, necesitamos capacitación, necesitamos tener otros recursos que nos lleven a comprender que la pareja es una construcción del día a día a partir de las diferencias, de esto que me choca del otro, no de lo que es igual a mí. Fíjate que sería muy padre, Eli, a veces lo hemos platicado con gente, sería muy padre realmente que en estas pláticas prematrimoniales, pues yo creo que una cosa muy importante que le tienen que hacer entender a la gente es las personas van a cambiar. Y esas pequeñas cosas que hoy estamos viendo, que a lo mejor son detalles, que tú dices, no me importan hoy. Yo digo, si nosotros nos pusiéramos a hacer una reflexión y si yo dijera, oye, Eli es respondona. Hoy que somos novios, Eli es respondona. ¿Qué pasaría dentro de 20 años? Lo más probable es que esta mujer me gritara. Sí. Exactamente. Entonces, lo mismo. O sea, oye, hoy se enfada él por esto. Eso el día de mañana puede llegar a una agresión física de las personas. Tiene mal carácter, tiene esto.
Entonces, yo creo que el enseñar a los jóvenes realmente, y ustedes jóvenes deberían de empezar a pensar en estas cosas, esos pequeños defectos que a veces vemos en las personas, imagínenselos a este grado de acá. Y eso es lo que va a ser en el futuro, ¿eh? Y ahí es donde ustedes pueden empezar a pensar realmente, oye, ¿voy a poder yo convivir con estos defectos o no voy a poder convivir? Platicamos con cantidad de chavas jóvenes que me dicen, oye, es que mi novio es un rabo verde. Bueno, señor, pues si ahorita es rabo verde, va a ser más rabo verde después. O sea, Claro. entonces, ¿voy a poder convivir con esto o no voy a poder convivir con ello? Es decir, la palabra clave en las relaciones de pareja es la aceptación del otro. No quieras ver lo que quieres ver, como les dije en el programa Claro. pasado, las fantasías de que, ay, es que por mi amor va a cambiar, yo estoy segura que lo que necesita este fulanito es esto y con esto, ya una vez que tenga todo el amor, cariño y protección que yo le voy a dar, entonces yo estoy segura que él va a ser diferente. No es cierto. Como bien dices, las conductas se exageran. Y si ahorita estás viendo, por ejemplo, fíjate cómo trata a los empleados de servicio, meseros, taxistas, personal de limpieza, fíjate cómo trata a las mascotas, ¿no? Porque así es como te van a tratar. Fíjate cómo trata a su familia. Entonces hay que abrir los ojos y aceptar esto que es, aceptar al otro. Y una vez que aceptas, ya puedes decidir, bueno, ¿quiero esto para mí o no lo quiero? Y se vale que no lo quieras, ¿eh? Se vale que digas, híjole, sí puedo adorarte, pero el hecho de que yo te adore no significa que tenga que estar contigo. Esa es otra creencia que hay del amor. Esa es una parte muy importante, y ahorita esto que estás diciendo, yo creo que es bien importante realmente que empecemos a reflexionar sobre esto. Y fíjense cómo de la plática nos ha llevado de un amor que era de corazón completamente, y ahorita empezamos a un amor que tenemos que poner el cerebro para empezar a pensar en estas cosas. Y eso es parte del proceso, Eli. Sí, Empezamos a querer con el corazón sí. y debemos terminar el amor, y el amor maduro a donde vamos a llegar es cuando ya es un amor que se hace con el cerebro completamente. Nunca va a dejar de existir el corazón, definitivamente, pero ya empieza a ponderar un poquito más el cerebro. Y eso es parte interesante, porque en ese momento es cuando ya podemos empezar a ver y empezar a evaluar si realmente las cosas van a poder funcionar o no van a poder funcionar. Claro, y además muchas veces en este enamoramiento tú dices, bueno, pues somos muy diferentes, somos de religiones diferentes, formas de pensar diferentes, valores diferentes, pero bueno, pues nos llevamos muy bien y nos queremos Claro. mucho. Y además acuérdese, el chiste es enamorarte, te enamoras de alguien que es totalmente opuesto a ti, te enamoras de tu polaridad. Tengan cuidado con esa creencia, ¿eh? Lo más importante es que ustedes tengan valores compartidos. Que sí es importante que lo hablen, que no nada más lo den por sentado, háblenlos. ¿Cuáles son sus valores más importantes de entre 6 y 10? Luego, tengan un proyecto de vida en común, si no, ¿a dónde van? Construyan un proyecto de vida en común. Mira, no sé si te has fijado, Pepetón, cómo las personas muchas veces no tienen ni la misión clara, ni la visión clara, ni los valores, ni los objetivos claros de su vida. Menos los tienen de pareja y menos los tienen de familia. Nosotros somos una empresa. La relación de pareja también es una empresa y la familia es una empresa. ¿Cómo la vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a llevar a buen término? Si como pareja no podemos estar de acuerdo en hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar, pues va a ser un zafarrancho. ¿Están de acuerdo? Y es importante, mira, yo siempre me voy a las cosas más sencillas. Claro. Yo me acuerdo que mi padre nos decía mucho, una cuestión muy correcta, muy chistosa, nos decía, hijos, busquen a alguien del mismo rancho. Así de sencillo. O sea, Claro. pues simple y sencillamente que sea del mismo rancho. Que sea del mismo rancho no quiere decir que sea del mismo lugar donde tú eres. Claro. Del mismo Mismo código rancho, postal mismo también, código ¿no? postal, o sea, búscate a alguien que comparta tus principios, que comparta tus valores, que comparta tus creencias, o sea, y esas son las personas con las que tú vas a tener una afinidad. Siempre va a haber problemas, Eli, de verdad, yo no conozco ningún matrimonio que no haya pasado por problemas, pero yo creo que ahí es donde ya empieza esta otra parte ya importante, ¿me entiendes? Que es la parte ya de, pues, ¿cómo vamos a solucionar esas cosas? Y aquí yo creo que ya podemos entrar al tema del amor paternal, o sea, ¿qué viene a ser el amor paternal? Una pareja, todas las parejas que deciden casarse, pues tienen un fin. Como tú Sí. dices, o sea, ¿cuál es el fin de hacer esto? Entendemos que hay gente que no busca ese fin, pero la mayoría, vamos a decir, la mayoría de la gente, pues el fin es tener hijos.
es tener una familia, ¿entendés? Y aquí entra ya otro tipo de amor diferente, sí, que es lo que nosotros llamamos, pues es el amor paternal. O sea, yo creo que en este proceso debemos de entender, y no sé, pero yo lo pongo en la mesa y me gustaría en los comentarios, pero pues en este proceso es normal. La mujer deja de querer al hombre de la forma como lo quería y empieza a compartir este amor con sus hijos. Sí. O sea, el hombre, nos empezamos a sentir olvidados en ese momento, nos empezamos a sentir abandonados. Pero eso es una cosa muy natural que tenemos que entender. O sea, cada quien tiene un proceso que va haciendo. Claro. Entonces, esa es parte ya, para mí, ya va 75% ya de lo que empieza a ser el amor con el cerebro. Porque ahí tienes que entender tú, pues, que tienes que compartir el amor que tuviste con esa mujer, pues ya lo vas a tener que empezar a compartir con tus hijos. Claro. O sea, y ahí es donde viene parte ya de este proceso de ir creciendo él. Te voy a decir que es algo muy interesante. Se han hecho estudios donde en cuanto nace el bebé, cuando tú eres novia de alguien, pues todo el tiempo estás viéndolo a los ojos, ¿verdad? Es este amor, ¡ay, qué bárbaro! Te escucho, te siento, te toco, estoy con todos mis sentidos con la pareja. Cuando nacen los hijos, esta situación cambia. La vista de los dos, de papá y mamá, se voltea hacia el hijo y se dejan de ver como pareja. Literalmente, y esto hace que se empiecen a desconectar, no se dejen de ver, no se dejen de tocar, no se dejen de escuchar, es decir, usen sus sentidos en la relación de pareja porque eso vincula, acuérdense que eso produce oxitocina, la hormona del vínculo y de la intimidad. ¿Qué más? Pues sí, son consejos muy buenos, ya te digo, y realmente aquí ya vamos en este proceso de haber dicho, bueno, pasamos de un amor infantil a entender lo que es un amor de adolescente, a entender ya lo que es un amor de pareja, ya te digo, y de aquí es donde, digo, entramos ya a este otro proceso que es el amor paternal, que esa es una de las cosas más padres que existen, de verdad. Yo creo que el ser padre, pues, es una cosa maravillosa. Claro. A veces los padres no pudimos convivir con nuestros hijos la forma como hubiéramos querido convivir, pero pues había que trabajar. O sea, alguien tenía que llevar el sustento a casa y tenemos que empezar a hacer esas cosas. Y esto son cosas que son naturales, Eli. Mira, es el proceso de la vida. Es el proceso de la vida. Yo creo que hay cosas que son muy naturales en este sentido. Yo por eso les digo siempre a la gente recién casada, si puedes dedicarle más tiempo a tus hijos, dedícaselo. Que a lo mejor fue algo que nosotros en nuestra época no pudimos, por las necesidades que había, por las cosas que había, pues no se pudo dedicar ese mismo tiempo. Pues muy bien. ¿Qué les parece? Vámonos a un pequeñísimo corte y ahora sí, de entrada, en el tercer bloque entramos con el amor maduro. ¿Qué necesitamos para hacer este amor maduro? Regresamos enseguida. ¿Frágiles oláceas, trozadas o de aguacero? No te preocupes, ahora en Querétaro podemos dar una solución a tu problema. Contamos con una gran experiencia para tu necesidad. Tenemos sesiones gratuitas donde realizamos un diseño para que veas cómo cambian tus ojos con nuestra técnica, la cual consiste en aplicar literalmente una a una sobre la pestaña natural y no a la piel como las pestañas postizas convencionales. Ven ya y disfruta de los beneficios. Ahorro de tiempo al maquillarte. Apariencia 100% natural. Pestañas espectaculares. Más largas, más rizadas, abundantes y con una apariencia completamente natural. Somos especialistas en extensiones de pestañas. Todos nuestros productos son hipoalergénicos, resistentes al agua. No busques más. Elige a los especialistas. Solo en Elegance.
me traen aquí, se están burlando de mí porque yo a fuerza quiero encontrar otra cámara y no hay otra cámara. No, oiga, el, chicos. El que no entiende soy yo, porque nos están diciendo, voltea a ver la cámara número uno. Yo todavía sigo buscando la uno y la dos, no sé dónde digo, está. Yo también ando volteando a ver aquí, ¿sabe dónde? Donde no hay cámara. Claro. Oigan, chicos. Bueno, vamos a entrar ahora así de lleno, Pepetón. ¿Qué es vamos esto del amor maduro? Yo creo que el amor maduro, Eli, en este proceso que vimos, donde empezamos queriendo con el corazón, pues va subiendo. Ya vimos que 25% corazón, digo, perdón, 75% corazón, 25% cerebro. Después llegamos a un momento que fue 50 corazón, 50 cerebro, 75 corazón, digo, 75 cerebro, 25 corazón. Uh-huh. Tiene que llegar un momento en que ya hagamos las cosas, yo diría, pues con un 100% del cerebro. Y eso es lo que nosotros llamamos realmente el amor maduro. O sea, es entender las cosas perfectamente. O sea, es comprender todos los defectos que tiene nuestra pareja, comprender todas las cualidades que tiene nuestra pareja y empezar a ponderar las cosas, pero ya de una manera diferente, ¿me entiendes? Es decir, es usar los tres circuitos del amor. Nos enamoramos de tres formas. Incluso te puedes enamorar de tres personas diferentes de acuerdo al circuito que estés utilizando. Eros, que es la pasión y el enamoramiento. Filia, que es la amistad. Y ágape, que es la ternura en la relación. El compadecerme del dolor del otro. El aceptar las diferencias con el otro, pero aún así seguir amando a la persona. Entonces, en esta parte de racional es... dejar de creer en este sueño fantástico del amor y que fueron felices para siempre. Y aterrizar. Ya no está de moda eso del happy ending, por favor. Hay que empezar a ver las relaciones reales. Es más, mira, te voy a decir que las tasas de divorcio se dispararon en el mundo a partir de que el matrimonio se hizo por amor. Es decir... yo digo que esas tres cosas maravillosas que dijiste sí funcionan, pero nunca las presentes. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. No. A ver, vamos a hacer polémica. No, bueno, vamos a hacer polémica. No, porque estás diciendo que una es ternura, otra es... sí, amistad. Y otra es, por eso, esas tres mujeres nunca las presentes. Ah, no, claro que no. Ah, ya te entendí. No, pero por supuesto que no. Además, chicos, Eli, no hagan eso. Mejor hay que buscar una sola persona con la que puedas crear esto. Pero esto es algo real, desgraciadamente. Mira, yo creo que ya llega un momento en la vida de verdad, Eli, y en estos procesos que vamos viviendo, y siempre vean los procesos con mucha naturalidad, ¿eh? Yo les digo, no se metan en grandes complicaciones, las cosas son más sencillas a veces de lo que pensamos. Es simple y sencillamente, el amor maduro dice que es cuando tú compartes con la otra persona momentos de felicidad, nada más. Pero tú tienes tu vida y la otra persona tiene su vida. O sea, en este proceso de crecimiento que vamos teniendo, no creo que sea muy sano. Y existen parejas muy felices, ¿eh? Que son codependientes del otro. Pero también existen y son felices y las conocemos. Y felicidades porque han sido muchos años de haber logrado ese proceso que es muy difícil. Pero lo normal es que tú vayas creciendo en la vida. A ti te van gustando unas cosas y a la persona con la que tú vives le van gustando otras cosas diferentes. Simple y sencillamente yo creo que el amor maduro pues es aceptar esa parte, esa forma de vivir y tú tienes una vida, ella tiene otra vida, pero conviven y esos momentos donde se convive son momentos de felicidad, son momentos de alegría, son momentos donde te la pasas bien. Entonces es importante entender estos conceptos porque este amor es un amor ya todo con el cerebro, ¿entiendes? Sí. Es importante entenderlo y entenderlo en el sentido de que esto es lo que nos va a llevar a tener una buena convivencia. Pasa también, Eli, ¿eh? Puede pasar, fíjense lo que les digo, que yo agarro una vida, la otra persona agarra una vida y dejamos de tener una convivencia. Y ahí yo creo que el amor maduro, también hay que llegar a un momento en el que tú puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Pues hay que perder a la persona, hay que dejarla ir a la persona, o sea... no hay que tratar de retener esas cosas. Entonces, son cosas que tenemos que entender ya muy profundamente con la cabeza, porque pues, el querer que algo funcione a fuerzas pues, son cosas que no se van a dar. A la larga es imposible. ¿Entendés? Sí, no puedes garantizar que vas a amar a una persona toda la vida. No lo puedes garantizar, porque hay muchos factores que intervienen. Ahora, muchas veces en estas parejas maduras hay una aceptación de que el otro
aparte de que va a cambiar, va a tener momentos de crisis, porque las crisis son parte de la vida. Se va a enfermar, lo van a correr del trabajo, le va a tener una enfermedad seria. En fin, pasamos por muchas etapas en la vida. Y ahora lo que veo en muchas parejas es una falta de compasión hacia el otro, hacia lo que, los problemas que vive, claro, que vive el otro, ¿verdad? Hay muy poca tolerancia a la frustración. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Te corrieron de trabajo? Ah, pero ni creas que yo te voy a mantener, ¿eh? Y empiezo a exigirle a la pareja que empiece a llenar mis huecos, mis carencias. No le toca a la pareja, como les he dicho en otras ocasiones. Me he dedicado a estudiar durante muchos años a parejas exitosas, porque sí he tenido la ventaja de conocer a varias de ellas. Y un factor que veo constante en ellas son parejas que se divierten mucho, esto que tú decías. Son cómplices, hacen travesuras juntos, se ríen juntos, se tocan constantemente, tienen muestras de afecto constantes, hay un reconocimiento, una admiración genuina por el otro. Tengo una tía que un día, ay, creo que hasta la conoces, bueno, una tía que tuvo un matrimonio, yo creo que el más bonito que he visto toda mi vida, hasta el día de hoy, ya después de muchos años de viuda, ella sigue hablando de su esposo, no dice del que fue mi esposo todavía, y sigue hablando con la boca llena de admiración, de cariño, de contar este matrimonio tan exitoso que tuvieron, y tuvieron problemas como todo mundo, pero es cómo aprendes a enfrentar los problemas en pareja. Entonces, el compromiso, la admiración, el respeto, esto que tú dices, a las diferencias, a que el otro es un otro, con todo lo que esto implica, es importante en la relación de pareja. ¿Qué más necesitamos, mi querido Pepeto? Pues yo creo que una de las cosas que necesitamos es mucho entendimiento, Eli. Es mucho entendimiento entre las personas, o sea, porque este amor ya, cuando llegas a este amor maduro completamente que estamos hablando, pues ahí sí hay un respeto hacia los demás impresionante, o sea, hay un entendimiento de que ella tiene que hacer su vida, tú tienes que hacer tu vida, y ojalá en este proceso de ella en su vida y tú en tu vida, encuentren esas partes en común, Eli. Eso yo creo que es de la parte más bonita, y ya es un amor que pues ya es grande. Entonces, en este momento, pues ya aceptas el que ella tenga ese amor por los hijos que está haciendo, aceptas pues que ella tenga hobbies que puede tener, cosas que puede hacer en su vida, en su trabajo, en sus cosas, pues es una forma como ella está reaccionando a la vida. Entonces, qué padre que en ese momento pues pudiéramos encontrar esa parte de unión que todavía digo, oye, esto nos va a mantener juntos. Y fíjate, es muy curioso, Eli, pero a veces los hobbies, la lectura, o sea, yo hasta a veces les digo, hay gente que viendo la televisión juntos son felices. Sí. O sea, entonces, no son grandes cosas, es simple y sencillamente aprender a pasar esos momentos juntos. Yo me acuerdo que hemos escuchado muchas veces del milagroso silencio, la belleza del milagroso silencio, y es el poder estar con una persona sin hablar, sin decir absolutamente nada. Simple y sencillamente estar sentado al lado de una persona, pero poder estar a gusto en ese momento. Saber que alguien está allí para ti, finalmente. Pues muy bien, chicos, preparen pluma y papel, porque regresamos a la chamba. Qué rápido se nos está yendo este programa, Pepetón. Sí, sí, vas a tener que regresar, ni modo. Pues gracias, Eli, de verdad, a mí me encanta platicar de estos temas. Padrísimo, acuérdense que esto es Ser Uno, enseguida volvemos. ¿Quieres divertirte y además cenar delicioso? Ven a la Casona del Árbol Teatro y Cocina Show Center y pasa un fin de semana increíble con nuestras puestas en escena. Reserva en línea y consulta nuestra cartelera en casonadelarbol.com.mx. La Casona del Árbol. Ven, cena delicioso y diviértete. La Casona del Árbol. Chicos, ya estamos listos para la chamba.
qué vamos a hacer de ejercicio? Pues yo creo que el ejercicio más importante que tenemos que hacer, y a mí es una cosa que me encanta y yo siempre le digo a la gente que lo deberían de hacer, es simple y sencillamente siéntense con calma, agarren un papelito y pongan de un lado cuáles son las cualidades de esa persona de la que ustedes están hablando. Vayan poniendo, o sea, es amable, es bueno, es... Vayan poniendo esas, lo que ustedes vean realmente como cualidades de esa persona. Y del otro lado, pongan los defectos que ustedes ven de esa persona. Y ya cuando tengas esos papelitos, ya que tengas uno y otro, empiecen a ponderar realmente. Yo les diría, fíjense el proceso, ¿eh? Todavía, esta gente que está en el amor adolescente y que va a iniciar el amor de pareja, vea esta parte muy bien de los defectos y multiplíquela por 20. Porque así va a pasar en la vida, Eli. No, pues entonces nunca te casas, oye. Bueno, ya sabe cada quien lo que tiene que hacer. Entonces, no nos mates tampoco tanto la ilusión. No, está bien, es real. Es un ejercicio, o sea, claro. Para la gente joven que están haciendo esto. Sí, tienes toda la razón. ¿Okay? Sí. Y también vean otra, porque las cualidades no las multiplican por 20 también. Sí. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de empezar a entender con quién me quiero yo casar. Sí. Oye, si es de esta persona y dentro de 10 años puede ser así, ¿me la juego o no me la juego? Claro. Y ahí empiecen realmente a reflexionar, empiecen a ver, a tomar unas decisiones kairos, unas decisiones que van a cambiar su vida verdaderamente. Y ya en el amor maduro, pues yo creo que también vale la pena, Eli, hacer esto, simple y sencillamente poner las cualidades que tiene toda una persona, poner, digamos, los defectos que tiene una persona y sopesa realmente qué vale más una cosa que otra. Porque a veces, te lo juro, la gente se enfada por tonterías. Normalmente. O sea, la gente, yo he escuchado gente que se ha separado por unas estupideces, sí, que yo la verdad digo, bueno, pues es la vida de cada quien y cada quien tiene derecho a vivir como quiera, pero realmente no vale la pena, o sea, simple y sencillamente no entendieron ciertas cosas. Gánense el derecho a divorciarse, gánenselo. Porque las parejas actualmente se separan efectivamente porque me cayó gordo como me viste, porque me cae gorda tu mamá, porque no me gusta cómo te viste, no sé, cualquier tontería. El chiste es que siempre va a haber diferencias. Somos seres humanos. Entonces no hay pareja perfecta, no hay ser humano perfecto porque ni yo soy perfecto. Y aprender a crecer a partir de las diferencias y recordar que eso que me cae tan gordo de mi pareja me está hablando de mí, de esa sombra, de esa parte no reconocida en mí. Cuando es el enamoramiento, vemos la parte positiva nuestra proyectada en el otro. Por eso es tan perfecto, tan guapo, tan inteligente, tan generoso, tan bueno. Y cuando empieza la fase del amor, es cuando empiezan a surgir estas diferencias. Es decir, la pareja es nuestro gran maestro de vida, porque nos viene a mostrar aquello que yo no quiero reconocer en mí. Aquellos huecos, aquellos vacíos que yo no pude llenar en la infancia y que no le toca al otro llenarlo. Esta fue mi vida, me toca llenarlo a mí. De lo que te quejas de tu pareja es de lo que tú tienes que chambear en ti. Tu pareja te viene a mostrar, como todo en el universo, un estado interno. ¿Quieres una mejor pareja? Conviértete en una mejor persona. No es que tengas mala suerte. Eres tú la que estás creando en tu 50% de responsabilidad en la pareja esta realidad que les está tocando vivir. No hay víctimas y culpables en la pareja. Recuerden esto, y esto es bien importante, porque cómo nos encanta ser las víctimas en la pareja, ¿verdad? Todo. Y es, oye, comí ayer con un amigo, de verdad, un amigo que estimo bastante, y me decía muy curioso, me decía, si mi mujer falleciera, yo me casaría con sus hermanas. Le decía, oye, ¿cómo que te casarías con sus hermanas? Me dice, sí, porque a la suegra ya la tengo dominada. Pero vale la pena, háganlo realmente, pongan de un lado las cualidades, pongan del otro lado los defectos, van a ver cómo en un momento dado hay ciertos defectos que se matan con ciertas cualidades que se pueden ir haciendo, pero si ya realmente algún día encuentran algo que ustedes vean que ya no se puede, que si es una cosa con la que no se va a poder convivir, pues yo creo que en ese momento sí las personas deben de pensar en una forma, pues ya diferente, deben de pensar en una forma de dejar a la otra persona ser feliz.
ya no lo veas como yo quiero que yo ser feliz. No, porque si realmente yo ya no voy a poder convivir con esto y yo soy consciente de que no voy a poder aguantar estas cosas, ahí es donde entra esta parte del amor maduro, Eri, porque yo creo que se tiene que querer mucho a alguien para poder dejarlo ir. Efectivamente, efectivamente. Ay, bueno, pues ya tenemos tema para el siguiente programa que yo creo que va a ser la historia del matrimonio. ¿Qué te parece? Vamos a seguir tenemos tocando. Muchas cosas que se pueden Claro platicar. Que sí. Y, bueno, ya saben que Pepetón, bueno, genial. Pareciera como si hubiera nacido con el micrófono en la mano, a pesar de que no estén estos rollos, pero bueno, me encanta platicar con él, siempre aprendo y yo estoy segura que ustedes han de haber disfrutado mucho este programa. ¿Dónde te podemos contactar, Pepetón? Pues Eli, mira, simple y sencillamente, mi celular 4423-363866. Si alguien quiere platicar alguna cosa, encantado. La otra parte de mi vida es una parte financiera, es a lo que me dedico, pero gracias a Dios en esta parte financiera la asesoría también es muy grande. Entonces, esto es lo que nos ha llevado un poco a este entendimiento de las cosas, pues que en mi vida profesional, lo que yo estoy haciendo profesionalmente actualmente, pues es ayudar a las personas a manejar la parte, todo lo que es la parte de su patrimonio. Y si vieran qué triste es, cómo vemos que se deshacen patrimonios por tonterías de parejas, ahí es cuando llega esto que te invitan a dar un programa de esta magnitud y dices, creo que vale la pena platicar un poco de esto. Pues muchas gracias, Pepetón. Yo soy Eli Martínez, este es su programa Ser Uno. Me pueden contactar en el 442-322-1451, mi correo maema27@hotmail.com, Facebook Eli Martínez con I latina, Twitter @maema27, y Katherine siempre se burla de mí, ¿verdad? Estuvimos encantados de estar con ustedes, nos vemos la próxima semana. Un placer, gracias. Gracias.